Regresan al país los socorristas colombianos que viajaron a Haití a ayudar en las labores de rescate. Vienen con la satisfacción del deber cumplido, pero muchos de ellos nos confesaron que traen recuerdos imborrables, rostros de una tragedia que nunca olvidarán. Son innumerables las experiencias y anécdotas vividas por estos hombres que de manera incondicional recurrieron al llamado de auxilio de los haitianos. De las particularidades llama la atención esta fotografía que, según ellos, retrató a un fantasma. Un fantasma que al parecer se trata de la silueta de una mujer. Recuerdo unos pies, mi interpretación es ver una mujer con falda, con una falda holgada como para playa. Y dos pies, una persona de pie como posando para la fotografía y la falda completamente desgarrada. La supuesta aparición les reemplazó el miedo a las constantes réplicas, según ellos, por el temor a los fantasmas. Andábamos solos, nos decían, vaya aquí al baño, vaya a la cocina porque hay que levantar equipo, íbamos en parejas y sin problema. Uno sabía que a los 5 metros había un cadáver que estaba completamente aplastado. Y después de eso, vamos al baño, me acompaña todo el grupo y salíamos 10, 12, era bastante fuerte, muy, muy fuerte. En el conteo de las vivencias, Alejandro Perea recuerda los rituales de los haitianos con sus muertos. Cogían tres ruedas, las colocaban en fila, depositaban el cadáver sobre las ruedas, lo embalaban y luego le prendían candela, haciendo como un rito de fiesta. Según este socorrista, a los muertos que dejó el terremoto se le están sumando los que a diario está dejando la ola de violencia por la supervivencia. Cogieron un muchacho, un joven, lo amarraron y entre ellos mismos le dispararon de frente por estar robando. Y por ese fenómeno, digámoslo así, ¿cuántos se pueden estar matando al día? Pienso que unos 10, 15. Este es el primer grupo de socorristas colombianos que regresa.